buenas noches. Iniciamos un noticiero, la imagen informativa de Taxco. En la siguiente hora, las noticias locales y estatales que han acontecido. Conozcamos los sucesos del día a día. Muy buenas noches, bienvenido una vez más a este su espacio local de noticias, la imagen informativa de Taxco. Me da mucho gusto saludarlo en este martes 23 de febrero del año 2016. Iniciamos. En plática con el señor Antonio Ortega, nos comentó que la familia Figueroa está planeando reponer el busto del cantautor taxqueño Joan Sebastián, que fue sustraído hace algunos años de la calle que lleva su nombre en esta ciudad colonial. Hay planes por parte de la familia de Joan Sebastián de recuperar su busto que fue hurtado por los amantes de lo ajeno allá en la calle del Ex-Rastro, mejor conocido como Joan Sebastián. Para ser más precisos, donde está el Club 2030, esa calle que baja estacadas, que ahora se le conoce como calle de Joan Sebastián, o se le conocía, dado que fue hurtado el busto del cantautor fallecido Joan Sebastián. Esto lo dio a conocer Antonio Ortega, quien dijo que hay planes para conseguir e instalar el busto de Joan Sebastián. Buenas noches. Seguro que hay muchos proyectos para recuperar pues ese busto que fue hurtado lamentablemente por gente de muy malos instintos, y hay la idea y hay el entusiasmo para poner nuevamente un busto, y se está decidiendo de qué tipo de material, y se está decidiendo si se recurre nuevamente a la población, o si es la familia y los amigos, que creo yo que nos corresponden más que nada familia y amigos, para volver a poner ese busto que es pues de alguna manera vergonzoso que no esté en su lugar, ¿no? Claro. ¿Hay planes? ¿No tiene idea todavía? Sí, nos reunimos con Manuel Figueroa, con el hijo de Joan, el sobrino, y estamos en eso. Muy pronto se dará una solución. Muy bien. ¿Algo más que desea agregar? ¿Sí? Un saludo, como siempre, y un recuerdo grande para el que se fue. Claro. Joan Sebastián. Muchas gracias. Pues ya lo dio a conocer, hay planes, vamos a esperar en qué tiempo, dado que pues se den las condiciones, el presupuesto y todo lo demás para recuperar ese busto, y ante todo que haya seguridad de que no lo vayan a hurtar. Se sabe que ya no va a ser de bronce, dado que es lo que codician ahora los amantes de lo ajeno, va a ser de otro material. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Casejo. ¿Sabía que el mago más grande de todos los tiempos fue Harry Houdini, quien emigró a los 4 años de edad con su familia a Estados Unidos? En otro orden de noticias, continúa un drenaje en mal estado por el rumbo de El Libramiento. Una vez más, amigos de la imagen informativa de Taxco, nos encontramos en lo que es El Libramiento. Y bueno, ustedes recordarán que en semanas pasadas les informábamos de un drenaje que estaba totalmente deteriorado. Quiero informarles que efectivamente personal de servicios de salud se dio a la tarea para venir a arreglar lo que es este drenaje, y efectivamente sí lo arreglaron. Pero solamente duró unas cuantas semanas. Y en esos momentos, amigos de Landavisión, así es nuevamente como se encuentra este drenaje, otra vez tapado. Cabe señalar que enfrente, como ya lo comentábamos,
hay gente que viene a practicar deporte en la unidad deportiva de La Macarena, ahí lo estamos viendo, y bueno, ellos mismos se quejan de estos olores fétidos. Hacemos el llamado lo más pronto posible, nuevamente, a servicios municipales de salud o a gente del ayuntamiento municipal para que se den a la tarea de nuevamente verificar este drenaje y arreglarlo. Está enfrente de la unidad deportiva de La Macarena. Para la imagen informativa de Taxco, reportó Hugo Jaimes Lagunas. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Lapidarios, mil pensamientos en piedra, entregan reconocimiento en una bella obra de arte denominada Cuauhtémoc a la regidora del PRD, Thalía Rodríguez, en agradecimiento por el apoyo en su expo anteriormente llevada a cabo allá en la explanada de la Veracruz. Bueno, pues en la imagen informativa de Taxco nos encontramos con Víctor Ocampo, quien es representante de los lapidarios aquí en Taxco. ¿Nos podría decir qué es lo que esta obra de arte significa y a quién se va a entregar? Bueno, efectivamente, como ya lo dijiste, mi nombre es Víctor, presidente de la Unión de Escultores y Artesanos Mil Pensamientos en Piedra. Pues esta pieza representa lo que es el último tlatoani azteca, es Cuauhtémoc, y bueno, está elaborada en piedra y conchas. De alguna forma, pues, este es un presente que traemos a la regidora Thalía Rodríguez. ¿El motivo? Bueno, pues el apoyo que nos dio para la exposición de artesanos lapidarios el día del evento que fue en febrero 12, 13 y 14. Y esto es una muestra del afecto, ¿no? De, sí, es un correspondiendo. Reconocimiento de que por ese apoyo que nos dio para mobiliario de todos los artesanos, para que no pagaran de ninguna forma el tablón que se les otorgó de una forma gratuita. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Cómo les fue? Bueno, pues muy buenas las ventas, los eventos culturales que hicimos, pues con muy buena respuesta. Muy bien. ¿Algo más que desees agregar sobre esto de la lapidaria, que forma parte de la platería aquí en Taxco y la importancia que tiene? Bueno, pues incentivar y seguir impulsando a los artesanos y de alguna forma pues que el pueblo de Taxco se involucre en las actividades culturales y artesanales que hace lo que es el arte lapidaria de los artesanos taxqueños. Bueno, ¿algo más que desees agregar? Muchas gracias también a la televisora que de alguna forma, Landa Visión, pues cubre nuestros eventos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, espero que sirva de mucho, poco, mucho. Saben que estamos ahí para apoyarlos en lo que se pueda. Futuras exposiciones en lo que viste y con muchísimo gusto vamos a estar para colaborar. Muchas gracias, bueno. Eso es un entrega de mi presente. Muchísimas gracias. Pues bueno, se le agradece también el apoyo de la vida y pues esperando a la región de crecimiento. ¿Usted lo Laura? ¿Se va? Viste, lo logró. Muy, muy precioso. Muchísimas gracias. Y en nombre gracias, de la Unión, gracias, nos entrega este pequeño presente. Muchísimas gracias. Y espero gracias. Que nos siga apoyando también en los diferentes proyectos que tenemos en puerta y programas que tenga de apoyo, que nos sigan involucrando como parte de usted. Con gusto. Aquí les decía, las oficinas están con las puertas abiertas. Cualquier cosa, apoyando a todos los sectores, no tenemos, ciertamente presidimos una comisión, pero no tenemos privilegios para ninguno, ¿no? Hay que reportar en todo y pues nos da mucho gusto haber colaborado con ustedes y esta oficina es de puertas abiertas en lo que podamos apoyar los futuros eventos, ediciones y programas. Aquí estamos trabajando duro para apoyar a Taxco y beneficiados adelante. Estamos trabajando en expos, estamos llevando a expos también para que se agenden y con mucho gusto con la invitación invitarlos, ¿no? Para que también abrir espacios al comercio,
y que fluya la economía. Claro que sí, pues sí. Pues de antemano, muchas gracias. Esperemos que ese proyecto empiece a dar frutos. Que todo lo que se hizo con el apoyo de usted y demás, mucha gente estuvo detrás, bastante. Y sobre todo, muchas gracias a usted. Pues sí, se necesita del apoyo porque, bueno, que es la Comisión de Artesanías, que depende de otra regiduría, realmente no hay ese apoyo, pues hay que buscar ese apoyo donde nos vemos también para el desarrollo de todo el mundo. Pues con mucho gusto, seguiremos trabajando continuamente. Así es. En nombre de la Unión de Artesanos de Pensamiento Santidera, regidora, muchas gracias. A ustedes por el detalle, de verdad, muchísimas gracias, y yo lo llevo en mi corazón y vamos a trabajarle duro. Claro. ¿Eso? Claro. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, estoy muy agradecida. Era un compromiso que teníamos con ellos, que adquirimos. Obtuvimos por ahí la recepción del presidente para que pudiera colaborar con ellos en la expo. Se dio muy bien, gracias a Dios, pues obtuvo el apoyo de presidencia. Y bueno, su servidora también aportó cierta cantidad para poder apoyar con los gastos y los premios de esta exposición. Con respecto a sus actividades, ¿qué nos puede decir los avances que hay en materia de comercio? Bueno, en materia de comercio te puedo hablar de mucho. Estamos teniendo pláticas con varios sectores del comercio. Aún es un poco pronto para hablar de ello. Es un tema, es una problemática, ¿verdad? Es un tema muy difícil, un tema que hay que tocar con conciencia, por lo cual, pues bueno, ya en su momento, dado los cambios que se vayan generando, pues podremos hablar de ello con mucho gusto. Pues ya lo dieron a conocer. Pues el reconocimiento que hace el representante Víctor Ocampo de Mil Pensamientos en Piedra, en agradecimiento a la regidora Talía Rodríguez del PRD, donde pues el apoyo recibido cuando llevaron a cabo su expo allá en la Veracruz, entregaron esta bella talla de Cuauhtémoc, y también la regidora pues agradeció el detalle. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castejón. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Una vez más, amigos de Landa Visión, me encuentro con la regidora Talía del PRD, misma que hace unos momentos obtuvo un presente por parte de los trabajadores lapidarios, y misma que nos comenta al respecto. Regidora, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, Hugo. Comentarte, pues bueno, estoy enormemente agradecida con los compañeros lapidarios. Hace algunos días se realizó la exposición Expo Lapidaria 2016, en la cual tu servidora pues fue el puente que enlazó con el presidente, el licenciado Omar Jared Flores Majul, para que pudiera colaborar a esta exposición, a lo cual, bueno, se obtuvo una respuesta favorable. Enormemente agradecida con el presidente que pueda apoyar a los artesanos o que tenga el gusto de hacerlo. Y bueno, a su vez también tu servidora colaboró para todos los gastos, premios, todos los gastos que se generaron. Realizamos una aportación. Y pues bueno, enormemente agradecida. Creo que los buenos actos o las buenas obras que hace uno se ven retribuidas. Y esta es una de ellas. Estoy de verdad enormemente agradecida con los lapidarios por el bonito detalle que tuvieron para conmigo. Y como les decía, ¿no?, estamos trabajando en beneficio de todos nuestros sectores. El hecho de que un regidor presida cierta comisión, pues no nos da la posibilidad, no nos niega la posibilidad de poder apoyar a demás sectores. Por lo cual, bueno, lo hicimos con muchísimo gusto con los artesanos lapidarios y lo seguiremos haciendo con quienes se acerquen a nuestra oficina. Recíproco el apoyo, ¿no, regidora, entonces? ¿No? Así es, totalmente. Hay que apoyar, y pues bueno, lo que se genere con ese apoyo, yo creo que es la ganancia que como servidores públicos tenemos. Ya lo había comentado, ¿volvemos a reiterar la fecha para el apoyo de cemento? Claro que sí. A partir del 1 de marzo tenemos abierta la convocatoria para lo que es el programa de cemento, programa de lámina de cartón y lámina galvanizada, y algunos otros programas que estarán activos. Invitarlos a partir del 1 de marzo, ya van a estar abiertos. ¿Enseñamos el presente? Claro que sí, con mucho gusto. De verdad que es un gusto
ver lo que trabajan nuestros artesanos. Les platicaba yo, a veces desconocemos todo lo que nuestros artesanos pasqueños hacen. Tenemos maestros lapidarios que realmente tienen manos maravillosas y bueno, aquí está la obra por parte de claro, ellos. Sí. ¿Algo más, Regina? Agradecerles enormemente tanto a ellos como a la gente que nos ve a través de esto y pues bueno, invitarlos, ¿no? Que se acerquen, hay que acercarse a las oficinas, conocer todos los apoyos que hay desde el ayuntamiento para que pues puedan ser beneficiados. Gracias, regidora. Un gusto. Reportó para la Andavisión, Hugo Jaimes Laguna. ¿Sabía que el ejercicio físico es fundamental para mejorar la memoria de los adultos mayores? Y siguiendo con más de la información, se suscitó un accidente automovilístico con una combi del Servicio Público de Tlamacazapa en el tramo de Juliantla-San Juan. Se volcó la combi ruta 2 Tlamacazapa-Taxco, saldo un muerto y 8 lesionados. Los hechos ocurrieron aproximadamente el día de ayer a las 13 horas en el punto conocido Juliantla San Juan de Dios El Vado. Volcó aproximadamente más de 15 metros. Al parecer, pues perdió el control de la unidad. Se desconoce si fueron los frenos o la caja de velocidades. Sin embargo, pues resultó de esta volcadura un muerto y más de 8 lesionados. La combi número 2 ruta Tlamacazapa-Taxco con placas 2588 FMN, pues cuando venía ya de trasladar de la comunidad de Tlamacazapa a más de 14 pasajeros, pues al parecer perdió el control en la parte de arriba que viene de Juliantla, donde pues en esa carrera que perdió el control de la unidad, pues se llevó un poste de teléfonos. Eso no evitó que menguara la caída y volcase en este barranco. La imagen informativa pues llegó al lugar de los hechos, minutos después de haber acontecido esto, donde pues se puede ver el daño que sufrió esta combi ruta 2 Tlamacazapa, que al parecer traía pues en sus pasajeros a unas maestras de esa comunidad de Tlamacazapa, originarias de esta ciudad de Taxco. En estas condiciones quedó la combi ruta 2 Tlamacazapa, quedó sin parabrisas, los asientos se pueden ver totalmente recorridos. Esto nos puede dar cuenta de la magnitud de la volcadura. Desafortunadamente perdió la vida en el lugar de los hechos la señora Teresa Jacobo Flores, de 57 años de edad, donde falleció en el lugar de la volcadura. Los demás lesionados fueron trasladados por Cruz Roja Protección Civil. Algunos responden al nombre de José Víctor, las maestras Lourdes Ocampo, Clemente García, de 29 años, Claudio López Viveros, de 30 años, por parte de la Cruz Roja, Beatriz Baena Villa, Katy pues García, de 28 años, Carlos Dorantes y Abraham, entre los lesionados que se trasladaron a, entre el Hospital General y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las unidades que trasladaron fueron Protección Civil y la Cruz Roja, que llegaron con prontitud al lugar de los hechos, donde desafortunadamente perdió la vida una de las pasajeras. Algunos de los testigos nos refieren algunos hechos cuando aconteció este accidente. Ese día no vino, y ahora tampoco vino. Tiene mala fama este tramo, ¿verdad? Pues a lo que se ve, sí. ¿Desde dónde se quedaría sin frenos? Se supone que desde allá arriba. ¿Desde allá arriba? No, pues no era así. Está así. Venía, dieron los nombres, no, venían dos maestras.
Pues déjeme decirle que comentan algunos de que la combi, es combi, ¿verdad? Sí. Venía al tope de pasajeros. Sí, venía llena. Se dice también que venían maestras, ¿es cierto? Sí, desde el kinder. ¿Cuántas vendrían? ¿No tienen idea? Dos o tres, no sabría decirle bien. O sea que venía a cupo completo. Sí, sobre cupo, mejor dicho. Bueno, ¿han pasado estos accidentes aquí en este punto? Pues ya tenía muchos años que sí pasaban accidentes, pero ya tenía tiempo que no, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Por su parte, la imagen informativa de Taxco entrevistó al titular de Protección Civil, Saúl Zagal, quien nos informa de las personas lesionadas de esta volcadura en el tramo carretero Juliantla-San Juan de Dios, en el punto del Vado, donde esta combi ruta 2 con placas que ya dimos a conocer, 2588FMN, pues reportó, bueno, mejor dicho, derivó en una desgracia donde falleció una persona y más de 8 lesionadas. Por su parte, el titular de Protección Civil nos informa sobre este lamentable accidente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es como tú lo comentas, el día de ayer alrededor de la 1 de la tarde se recibió una llamada por parte de vecinos de ahí de la comunidad de San Juan, informando que una volcadura. Inmediatamente se trasladó la ambulancia. Debido a las llamadas tan persistentes que estaban entrando, informando que se trataba de una combi del servicio público, se despachó también lo que fue la camioneta de Protección Civil. Inmediatamente al llegar al lugar nos percatamos que se trataba de una combi del servicio público de la ruta Tlamacazapa-Taxco con número económico 02, la cual para mayor referencia en el puente que está de lo que es la comunidad de San Juan hacia lo que es Juliantla, que será unos metros arriba, la combi voló, salió de la carretera, rodando aproximadamente entre 8 y 10 metros. Aquí lo lamentable y lo desafortunado del incidente es de que falleció una persona, la persona de nombre Teresa Jacobo Flores, de 57 años de edad, quedó prensada con lo que fue la combi. Resultaron varios lesionados, los cuales fueron trasladados tanto al Hospital General como al Seguro Social. Cabe hacer mención que se trasladó a lo que fue el Hospital General, se trasladó al señor José Carranza Ventura, a lo que fue también Lourdes Ocampo Millán, de 29 años. Se trasladó a Clemente Rivera García, Beatriz Baena Villa, Katy González García, Carlos Durante. Comentarles que se trasladaron, 3 personas fueron trasladadas por la Cruz Roja y 3 personas más fueron trasladadas por personal de Protección Civil en la ambulancia. A descartar diversas golpes, contusiones, posibles fracturas, no se descarta por ahí una lesión severa de una de las personas que refiere que recibió un fuerte impacto al momento de caer en la columna vertebral. Entonces sí hay que estar al pendiente de todo este tipo de situaciones. La recomendación para toda la sociedad, para todos los compañeros transportistas, gente que cotidianamente está tras el volante, tener todas las medidas precautorias, revisar sus unidades, verificar sus llantas, verificar el sistema de frenos, verificar los combustibles que utilizan, los líquidos de frenos, para evitar este tipo de accidentes. Es lamentable acudir a un servicio y ver que una persona falleció, la unidad prácticamente deshecha también. Entonces, la verdad sí es importante aquí tomar todas estas previsiones para evitar accidentes. Y recordarle a toda la población
que bueno, la Dirección de Protección Civil cuenta con el servicio de ambulancia para brindar los primeros auxilios en caso de una emergencia. Bueno, algo más que es agregar. Sí, aprovechando el espacio, prácticamente estamos iniciando lo que es la temporada de incendios forestales. La semana pasada tuvimos toda la semana, así literalmente, de incendios. Un incendio muy, muy fuerte en lo que fue la comunidad de Taxco el Viejo. Varios cerros, no hectáreas, cerros ya, se vieron afectados. Tuvimos un incendio también en la comunidad de Acicintla. Importante recomendarle a toda la población en el Espejo Potrero que en cuanto estén verificando o viendo un incendio forestal, inmediatamente reportarlo al teléfono de la oficina 62-210-17 desde un teléfono celular Telcel 116 para evitar que se salga del control. ¿Tendría esto que ver con la quema de tlacolor para preparar la tierra? La verdad, se presume que los incendios de la semana pasada todo fue por la limpieza de terreno. Es imprudencia el campesino, porque exactamente, sabe. Exactamente, aquí la importancia de tomar las medidas preventivas, nunca realizar la quema solo, siempre estar acompañado de por lo menos 3 o 4 personas para poder controlar, realizar una guardarraya de por lo menos 5 metros de ancho alrededor de donde se pretende realizar la quema. Y lo más importante, nunca dejar el fuego ahí que se apague solito. Siempre estar al pendiente hasta que se termine de consumir para evitar que se salga de control. Como tú lo mencionas, tuvimos los incendios, lo que fue aquí también el Santito. Por ahí están quemando basura, se le salió de control y se estaba quemando toda esta parte de lo que son los terrenos de la Industrial Minera México. Importante, por favor, tomar estas medidas preventivas. Y lo más importante, a las personas de las comunidades, y llamarnos inmediatamente para evitar que se salga de control el incendio. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Pues ya nos lo dio a conocer el titular de Protección Civil, el saldo de esta volcadura, un muerto, lamentablemente, y más de 8 lesionados, entre ellas, pues unas maestras, al parecer, de un jardín de niños que laboran allá en la comunidad de Tlamacazapa, y mismas que viajaban en esta combi número 2, ruta Tlamacazapa-Taxco. Así los hechos. Un llamado a todos los transportistas para que verifiquen su sistema de frenado y también pues tengan mucho cuidado en no andar planeando. Volvemos a reiterar esto, en el afán de ahorrar también gasolina, pues hay que tomar en cuenta que transportan vidas humanas. Y otro detalle más, ojalá y esta combi o todas las demás combis del servicio foráneo estén aseguradas, porque de lo contrario pues va a haber muchos problemas legales en estos accidentes que no se deben de dar. También un llamado a transportes para que regularice y verifique si realmente pues el servicio foráneo pues está trabajando con la normatividad que lleva a cabo pues la oficina de transportes. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejón. Tenemos un boletín informativo del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad. Realiza Omar Jalil gira de trabajo con el gobernador Héctor Astudillo Flores. El alcalde de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, realizó una gira de trabajo con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, en el puerto de Acapulco, en donde se tomó protesta a la nueva directiva del Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, AC, encabezada por Jorge Laurel González. Omar Jalil destacó que Guerrero debe impulsar al turismo como motor de transformación y dijo que solo con el apoyo conjunto de la sociedad civil organizada se generarán las condiciones que propicien el desarrollo integral de la sociedad guerrerense, así como también se generarán empleos y se atraerá al turismo nacional e internacional para que Guerrero salga adelante. Durante la gira de trabajo, el gobernador del estado, Héctor Astudillo, firmó el convenio de colaboración del gobierno del estado con la aerolínea Aeromar para abrir más rutas aéreas hacia Guerrero y con el que se promoverán más eventos, se ofrecerán servicios para congresos y apoyos en vuelos de temporadas, además de fechas especiales en Acapulco e Ixtapas y Guatanejo. En esta gira también participaron el director ejecutivo
del Consejo Mexicano de Promoción Turística, Juan Carlos Cardona Aldave, el secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, el director de Planeación Comercial de Aeromar, Alfonso Acosta Pedregal, el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, el presidente de FIDETUR Acapulco, Pedro Aces Sordo, el director de FIDETUR, Abraham Garay, el administrador aeroportuario de Acapulco, Gustavo Mejía Romero, el director de SICAEG, Javier Taja, el gerente regional de ventas de Aeromar, Omar Morán Ramos, entre otras personalidades. Para finalizar, Flores Majul enfatizó que Taxco está considerado como un destino a visitar en el estado, ya que oferta un sinfín de opciones, tanto de turismo de aventura como un viaje de tranquilidad y confort. Mencionó que pidió al gobernador que en las acciones de promoción turística de la entidad suriana se siga incluyendo a la ciudad de La Plata, e hizo hincapié en que todo está listo para llevar a cabo la Semana Santa, en donde se espera una ocupación hotelera del 100%. Es momento de dar paso a la información estatal. El periódico La Jornada Guerrero publicó: el 90% de habitantes del estado percibe como insegura la entidad. 8 de cada 10 habitantes de Guerrero consideran insegura su entidad federativa, mientras que 7.3 de cada 10 consideran insegura su colonia o localidad, de acuerdo al último censo de Justicia y Seguridad Pública presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publicado en 2015. El jueves pasado, representantes de la Confederación de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero exigieron a las 81 alcaldías de la entidad que certifiquen a sus policías municipales. De acuerdo a los resultados presentados por el INEGI, en referencia a la percepción que tiene la ciudadanía de sus policías, la tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa por cada 100.000 habitantes es de 86.757 en el estado de Guerrero, que se encuentra en cuarto lugar. El estado de México ocupa el primero con 90.614, Tabasco en segundo con 88.896, y Tamaulipas con 86.901 habitantes por cada 100.000 que considera inseguro su estado de residencia. De acuerdo al INEGI, en el estado de Guerrero, 73.244 personas consideran inseguro su municipio, mientras que 8.811 unidades económicas de cada 10.000 considera inseguro el estado de Guerrero, y 7.568 de cada 10.000 consideran inseguro Acapulco. 80% de mujeres manifestaron sentirse inseguras en el transporte y espacios públicos. En varones, el porcentaje fue de 77%. En otras cifras de Guerrero, 898.085 personas de 18 años o más consideran insegura su colonia o localidad. 1.624.945 personas de 18 años y más consideran inseguro su municipio y 1.924.735 consideran insegura su entidad federativa. Tenemos historia, tenemos buen pasado, presente con adversidades, pero un futuro con ánimo y esperanza. Este es nuestro Guerrero, el de Iztapa y Zihuatanejo, el Guerrero de Taxco y sus plateros, el Guerrero de la Costa Chica con su jamaica y sus huipiles y su potencial ganadero, el Guerrero de la Montaña con sus artesanos de Olinalá, el Guerrero de la histórica zona centro, el Guerrero de Chilpancingo, de Morelos y los sentimientos de la nación, el Guerrero de la Tierra Caliente con su fuerza agrícola y el Guerrero de la Costa Grande con su copra y con su mango. Guerrero de riquezas,
guerrero de oro, guerrero de plata, guerrero de contrastes, mares y montañas, guerrero de desigualdades, guerrero de desafíos y retos. Iniciemos hoy una nueva etapa de trabajo y prosperidad, de armonía, de entendimiento y respeto. Guerrero no necesita a todos. Guerrero es de todos. ¡Viva Guerrero! Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. ¿Sabía que tomar café reduce el riesgo de padecer cáncer de hígado? Y en más de las noticias locales, tenemos una entrevista con la secretaria de Cultura en el estado, Alicia Sierra Navarro, en relación a la intensa actividad cultural que hubo en esta ciudad durante el fin de semana pasado. Pues mirad, han sido 3 meses que hemos andado recorriendo todo nuestro hermoso estado, pero tú sabes que mi corazón es tasqueño y aquí vamos a poner especial atención. Y con esta muestra, ¿verdad?, de la exposición de Frida y yo y las otras que también son importantes porque son tasqueños que quieren mostrar lo mejor de ellos. Y bueno, el papel que ustedes hacen en la televisión es importantísimo, el poder decirle a la gente que venga a Casa Borda, que es la casa de los tasqueños, y que hay exposiciones de todo tipo y en especial la infantil para que traigan a sus hijos. Todo el apoyo del gobernador con respecto a la cultura y para tal. Pues nos da mucho gusto, el licenciado Héctor Astudillo nos ha instruido, ¿verdad?, que tenemos que hacer sentir a la gente que la cultura es para todos, ¿verdad?, y motivarlos, porque a veces la apatía, el cansancio o simplemente la sobrecarga de trabajo nos hace decir, no voy a la exposición, ¿no? Pero yo creo que dándole esta diversidad a esta casa, pues la gente tiene que venir a ver qué está pasando, porque esta casa es del pueblo. Y el poder invitarlos y decir, tenemos pintura, grabado, tenemos fotografía, tenemos una exposición infantil, yo creo que eso los va a motivar a salir de su rutina, ¿no? Yo creo que a veces el ser positivo, el ver algo que te enriquece, hace que tu día sea más bonito. Y yo creo que ese es el arte y el tener estos espacios que la verdad es un lujo lo que tenemos en Taxco. Entonces aprovecharlo porque es de nosotros, es de los taxqueños. Ya unas semanas ya viene la Semana Santa. Esa no la tenemos ni siquiera que estar anunciando. El pueblo mexicano pues es eminentemente católico y ferviente en esas fechas. Y por supuesto que esperamos con los brazos abiertos a los que viven fuera, que son tasqueños, y a los visitantes. Yo creo que es un momento, a mí me encanta pasar Semana Santa en mi pueblo porque lo vivo y te encuentras a ti mismo, es un momento de reflexión que a veces tanta falta nos hace. Entonces, espero con ansia la Semana Santa. A 100 días, ¿qué nos puede decir en resumen? Que hay mucho por hacer. Y que yo quiero, mi sueño es que cada municipio tenga su casa de cultura, para que tenga un espacio de esparcimiento, un espacio de convivencia, para que podamos vivir en comunidad. Muy bien. Para finalizar, ¿algo más que desea agregar? Pues que se sigan difundiendo y que pudieran pasar lo que está pasando aquí, que se detengan en cada exposición para que la gente en sus casas pueda ver lo grandioso que es Casa Borda. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muy amable, muy amable.
¿Sabía que el rango de resistencia del pelo humano es similar al del aluminio? Y más de las noticias locales, en el aniversario de un grupo de alcohólicos anónimos, nuestro reportero Antonio Gómez Castrejón entrevistó a un talento musical que ha sobrellevado su problema en ese grupo. La música en vivo regresa y regresa con nuevos bríos, tal como se vivió en el aniversario 34 del grupo Superación de Alcohólicos Anónimos, donde pues el decano de la canción, Jaime Sánchez, deleitó a los presentes, mismo que entrevistamos, y nos dijo que la música en vivo siempre será mejor, y mejor si es de la época de los 70s y 80s, música de Los Ángeles Negros, los Johnny, los Freddy's, con las que deleitó a los presentes, y nos da a conocer cómo se inició. Jaime, acabamos de escucharte, la verdad es un talento que andaba por ahí. Sin embargo, pues la imagen informativa está descubriendo los talentos aquí en Taxco. ¿Desde cuándo te dedicas al canto, Jaime? Bueno, mira, es algo largo de contar, ¿no? Pero desde muy joven incursioné en algún grupo musical, y pues no fue posible en aquellos tiempos cuando yo todavía era joven, ¿no? Y el día de hoy, alrededor de hace 8 años, empecé a cantar así con pista. Escuchamos de que las baladas de Los Ángeles Negros te hacían tan bien. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, mira, yo qué te puedo decir, solamente que le agradezco a Dios que me dé la posibilidad de poder interpretar estas melodías, que tienen un grado de dificultad, porque no es fácil, Hay que ser barítono, la verdad. Ajá, entonces, pues ya tengo mis años, pero creo que he conservado un poco la voz. ¿Cuáles son las baladas que más, es tu especialidad, las que más cantas? Bueno, mira, lo mío prácticamente es de corte romántico. A mí me gusta mucho interpretar melodías de los Babies, de los Solitarios, Ángeles Negros, Terrícolas y las gruperas, o sea, mucha canción romántica. Pues. La música viva está renaciendo. Pues no estoy tan involucrado, pero yo sí puedo aseverar que no hay nada mejor como la música viva. ¿Verdad? ¿Qué lugares has, dónde has cantado, dónde has estado? Como te dije al principio, no estoy del todo involucrado, pero cuando me escuchan cantar, me solicitan, ahorita el día 12 de marzo voy a ir a cantar a Tlalpan, y luego así me piden que vaya, pero no me dedico del todo. Jaime, ¿alguna anécdota que nos puedas contar en tu recorrido como cantante? Debes de tener algunas. ¿Qué recuerdes? Bueno, yo solamente te puedo decir que no es muy agradable hacerte mención de que, como anécdota, en aquellos años cuando yo tendría alrededor de 20, 22 años y incursionaba en aquel grupo musical que te digo, pues me gustaba mucho tomar y la verdad fue desastroso que yo me encontrara en un salón de baile y me ganaron los tragos y bueno, esa fue una mala experiencia. Sí, claro. Pero aprendiste, ¿no? Sí, porque ahorita afortunadamente. Pero como cantante, así que algún otro grupo te ha reconocido, algo así.
No, porque no estoy así, no voy... No estás de lleno. No voy tocando puertas, no. Pero si te solicitan... Claro que sí, yo voy. ¿Dónde te pueden localizar? Regularmente, ahorita no tengo tarjetas, pero luego... ¿Tu teléfono? Mi teléfono es... El de mi casa es 622-1267. Ahí con... Mi casa, 622-1267. Muy bien, entonces tu especialidad son las baladas. Sí. Románticas. Totalmente, me gustan mucho los boleros. Por ejemplo, me gusta interpretar melodías de Javier Solís, sobre todo de Javier Solís, pero alguna que otra de Vicente Fernández. Bueno, ¿algo más que quieras agregar sobre tu experiencia en el canto? Pues... Nada, solamente que le agradezco mucho a Dios que a los años que yo tengo pueda interpretar este tipo de canciones que son, vuelvo a repetir, de un grado de dificultad. Pues. Ángeles Negros, ¿verdad? Sí, Ángeles Negros sobre todo. Muy bien. Bueno, pues te dejamos, Jaime. Muchas gracias. Sí, pues interesante velada se vivió en ese aniversario 34 del grupo Alcohólicos Anónimos, del grupo Superación, donde pues Jaime Sánchez pues cantó a más no poder música de Los Ángeles Negros, como ya escuchamos. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. La Casa de la Cultura este fin de semana tuvo una serie de inauguraciones, tal como la danza aérea, donde su director pues explicó las técnicas que se manejan para que estas niñas pues puedan desarrollarse en esta especie de cordón, donde la verdad pues demuestran mucho talento. Todo esto se llevó a cabo ya en la Casa Borda este fin de semana. Manera pues dieron una demostración a todos los presentes que la verdad nos dejaron con la boca abierta. Tenemos cursos de danza aérea a nivel nacional y que están llevando a cabo aquí en la Casa de la Cultura. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Thank you.
la imagen informativa de Taxco. Bueno, nos encontramos con el oficial. ¿Tu nombre? Juan Carlos Márquez. Oficial de tránsito. Sí. Señor, ¿tiene información cuándo? ¿Qué tiempo va a durar este trabajo? De hecho, me dijeron el ingeniero que hoy. 24 horas. Hoy le van a abrir y luego lo van a secar, le van a echar secante para que. Esperamos que en la noche, o mañana más temprano. Ya se abra la vialidad, ¿verdad? Sí. 24 horas entonces. Sí, más o menos. Ok, gracias. Sí. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Esto ha sido todo por hoy, soy Elisa García Ortiz y me despido deseándole una noche tranquila y que tenga el regalo de un nuevo amanecer. Dios lo bendiga, hasta la próxima.